que hoy te salva. Estamos con José Mari Sesma, el alcalde de Mérida. Buenos días, José Mari. Muy buenos días. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito qué significan para ti estas fiestas de Mérida? Bueno, pues para mí es una gran satisfacción el poder celebrar estas fiestas con todos los melideses y melidesas que han venido estos días a visitarnos, para que disfruten, se olviden de su trabajo y para recordar a todos que por una cosa u otra no nos pueden acompañar. Pero es una gran satisfacción como alcalde el poder celebrar las fiestas. ¿Y con qué presupuesto cuenta el Ayuntamiento de Mérida para estas fiestas y para las tres fiestas que tienen menos de dos meses? Bueno, pues contamos con un presupuesto de 104.000 euros. Este año se ha dado la circunstancia de que terminan en fin de semana, ahora en julio, en agosto y en septiembre. En julio son las fiestas patronales, en agosto son las fiestas grandes, ahora son 4 días, en agosto son 5 y después en septiembre siempre celebramos la fiesta de la Cruz. Pero como el día 13 es sábado, entonces ese día hay almuerzo popular y el día 14 vamos a la ermita en procesión y después hay también comida popular, que siempre es un calderete. ¿Y qué actividades destacarías de las fiestas de Mérida, de estas o de las patronales o de las grandes? La actividad principal es hoy el día de Santa Ana, que es nuestra patrona. Y después ya son las vaquillas y este año hemos incorporado en el mes de julio vacas por la noche y orquestas. Antes de ayer hubo una, hoy habrá otra y mañana, el día domingo, día 27, habrá encierro por la mañana. Eso son lo principal, porque ya en el mes de agosto ya es la tradicional, vaquillas y las orquestas de siempre. Y la comida popular que el ayuntamiento invita a todo el pueblo. Como novedad, nos estás diciendo que es el encierro por la mañana y del de la noche que ha habido ayer noche, ¿no? Sí, ahí hubo vaquillas por la noche, ahora en julio, y el encierro de mañana, día 27. Así como las orquestas aquí ahora en las fiestas patronales, por la noche. ¿Y para los melideses y melideses, cuáles son las fiestas más importantes para ellos, las patronales o las grandes, las de la Cruz? Bueno, yo creo que las principales son las de agosto, pero hoy el día principal es el día de la patrona Santa Ana, pero en agosto es la semana grande, que digo yo. O sea, le dais más importancia a las fiestas de agosto que a las de julio, ¿no? Sí, más importancia a las fiestas de agosto que ahora, sí, porque hay más personas de vacaciones, más melideses y melidesas, y entonces hay más personas, sí. Bueno, José Mari, muchas gracias y que pases buenas fiestas, ¿vale? Gracias a vosotros por vuestra visita y por venir por aquí. Vale, gracias. Venga, de nada.
Voy a ver si veo a la mujer. Gracias.